¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. Como muchos saben, el pasado fin de semana se celebró el Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha en Puerto Llano, donde se reunió toda la cúpula del partido a nivel local, provincial, regional y hasta nacional para la reelección de Paco Núñez como presidente del PP de Castilla-La Mancha. Como dato, cabe destacar que este congreso celebrado en Puerto Llano tiene una gran importancia debido a que los populares trasladaron hasta nuestra provincia a todos los altos mandos de la formación azul en un pueblo y en una autonomía donde el Partido Socialista sigue a la cabeza. Nos contará todos los detalles del Congreso, uno de los líderes que participó en este gran evento de la política, el presidente del Partido Popular en Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido de nuevo. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, cuéntanos por qué se trasladaron todos estos altos mandos, cómo fue esa intervención de todos los líderes del partido en este Congreso. Bueno, estos líderes territoriales de nuestro partido, todos, empezando por el presidente Pablo Casado, pues hasta por todos los líderes autonómicos que estuvieron aquí en la jornada del sábado fundamentalmente, pues quisieron apoyar, arropar a nuestro presidente Paco Núñez. Paco Núñez viene haciendo un trabajo extraordinario en toda la región, viene recorriéndose rincón a rincón de Castilla-La Mancha para hacer llegar la propuesta y la alternativa de gobierno del Partido Popular en esta región tan necesitada de esta alternativa. Y esta presencia masiva de líderes autonómicos, presidentes de comunidades autónomas como la presidenta de Madrid, el presidente de Andalucía o también el presidente de Murcia o el de Castilla y León, aparte de otros líderes autonómicos que hoy en la oposición, pero que son los presidentes de nuestro partido en estas regiones, la presencia del secretario general Teodoro García Gea, la presencia, por supuesto, de nuestro presidente Pablo Casado, la de los portavoces tanto en el Congreso como en el Senado, tanto Cuca Gamarra como Javier Maroto, pues no es sino el símbolo, el síntoma de que quieren arropar al que va a ser el próximo presidente de todos los castellano manchegos. Quieren avalar su trabajo, quieren avalar también su responsabilidad y su alternativa como gobierno. Y bueno, pues nos estuvieron acompañando en este congreso que fue todo un éxito y que, pues tengo que decir que lo cierto es que ha dejado el listón muy alto para otros congresos regionales que se vayan desarrollando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Así que bueno, pues esta fue la razón fundamental por la que quisieron estar aquí. Apoyar a nuestro líder porque lo ven claramente como la alternativa de gobierno que necesita Castilla-La Mancha y que va a ser el próximo presidente de todos los castellanos manchegos. Miguel Ángel, ¿qué significa hacer este congreso, este gran evento de la política en Puerto Llano, en ese bastión socialista de nuestra provincia? ¿Ha sido un símbolo de unión, fortaleza y confianza, una declaración de intenciones? Pues han sido ambas cosas. Yo creo que este congreso ha demostrado la unión de nuestro partido en torno a nuestro líder regional, Pablo Casado. Y la unión siempre significa fortaleza y por tanto fortaleza para ser, como he dicho antes, alternativa de gobierno en Castilla-La Mancha. El hecho de hacerlo en Puerto Llano es una declaración de intenciones, indudablemente. Hemos ido a un municipio en donde desde siempre ha gobernado el Partido Socialista, en donde no ha habido otras políticas que las políticas socialistas y donde hemos visto que a pesar de que solo ha gobernado allí el Partido Socialista, pues es un pueblo que hace 40 años era un referente industrial en toda, no Castilla-La Mancha, sino toda España, una población que hace tan solo 25 años tenía más de 70.000 habitantes y que ahora, después de 40 años de gobiernos socialistas, pues vemos cómo ha perdido los 50.000 habitantes y va camino incluso de perder los 45.000 habitantes, con uno de los índices de paro más grandes de toda la comunidad autónoma y viendo cómo una ciudad, por desgracia, pues languidece y ha visto perder el esplendor y la referencia industrial que lo fue a nivel regional y a nivel nacional. Y por tanto es el paradigma de las políticas socialistas, es el paradigma de unas políticas que una vez que se permanecen, que se perpetúan en el tiempo, pues no hacen sino hacer perder a los territorios a los que gobiernan. Y Puerto Llano es el ejemplo de todo eso. Por eso hemos querido ir allí a Puerto Llano, para demostrarle a la ciudadanía que estamos preparados para gobernar, para demostrarle a todo el mundo
que el Partido Popular quiere ser la alternativa de gobierno en toda Castilla-La Mancha, porque el ejemplo de Puertollano podríamos extenderlo también al conjunto de la región. Por desgracia, nuestra comunidad autónoma, después de casi 40 años también de gobiernos socialistas, salvo el paréntesis del gobierno de la presidenta Cospedal, pues nos sitúa como una de las regiones en donde menor crecimiento hay, en donde las listas de espera para una operación quirúrgica son las más grandes de toda Castilla-La Mancha y en donde, por resumirlo, vemos como otras comunidades autónomas en donde han tenido gobiernos del Partido Popular se han producido avances mucho más sustanciales en beneficio de todos. Por tanto, Puertollano es el ejemplo y es el ejemplo que queremos trasladar a toda Castilla-La Mancha. Por eso elegimos Puertollano y yo, como presidente provincial del Partido Popular de Ciudad Real, quiero agradecer especialmente que la dirección regional quisiera específicamente llevar a Ciudad Real y especialmente a Puertollano la celebración de este gran congreso. Miguel Ángel, ¿qué se espera de esta nueva reelección de Paco Núñez como presidente del PP de Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son esos objetivos que van a beneficiar desde el Partido Popular a los castellano-manchegos? Bueno, esta reelección viene de alguna manera a confirmar el trabajo, el extraordinario trabajo que la actual dirección regional ha venido haciendo, al frente de la cual ha estado Paco Núñez. Paco Núñez fue presidente del Partido Popular en el año 18, por primera vez, en un momento muy difícil para nuestra formación política, en donde acabábamos de salir del Gobierno de España después de una moción de censura que presentó el Partido Socialista contra el Gobierno de Mariano Rajoy, apoyado en ese caso también, aunque finalmente no la votaron a favor, pero sí con la aquiescencia inicial de un partido como Ciudadanos. Y, por tanto, salíamos también de un congreso extraordinario que se celebró a nivel nacional, en la que fue elegido como presidente nacional nuestro actual presidente Pablo Casado, y que también se trasladó a otras comunidades autónomas como la nuestra, en este caso para sustituir a la que había sido presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Cogía esta responsabilidad en un momento difícil también electoralmente. Inmediatamente llegaron elecciones nacionales y regionales y el Partido Popular pues cosechó posiblemente uno de los peores resultados que ha tenido nunca, tanto a nivel nacional como luego a nivel regional. Por tanto, en un momento muy difícil. A lo largo de este tiempo, Paco Núñez lo que ha tratado de hacer es estar muy cerca de la gente, acompañando a todos los colectivos, visitando todos y cada uno de los lugares de nuestra región, conociendo de primera mano cuáles eran las circunstancias y problemas que tenían los habitantes de nuestra región, e incluso todo esto se ha acrecentado con la pandemia. Y hemos visto cómo mientras un presidente regional como Emiliano García Page se encerraba en su castillo de Fuensalida sin atender, sin resolver los problemas que los ciudadanos de Castilla-La Mancha le planteaban, Paco Núñez se ha reunido con centenares de colectivos, se ha reunido con todos y cada uno de los portavoces, alcaldes de nuestro partido en todos los pueblos de Castilla-La Mancha y al final se ha construido una alternativa clara a estos gobiernos desgastados de Emiliano García Page. Y ahora, con esta reelección, pues lo que hay que hacer es plantear una propuesta de gobierno, como ya anunció el otro día Paco Núñez, que se va a basar en una serie de ejes estratégicos, pero que de alguna manera pueden coincidir con las políticas que el Partido Popular está llevando en comunidades como Madrid o como Andalucía, que sean la alternativa, como he dicho, a estos gobiernos muy desgastados, muy agotados del Partido Socialista y de Emiliano García Page, y que, por tanto, esta reelección que se hace en este congreso que hemos celebrado el pasado fin de semana, pues sea el reimpulso, sea de alguna manera el punto de inflexión para conseguir estos objetivos electorales en la próxima contienda electoral, que será en el año 2023. Objetivos a nivel regional, pero también objetivos a nivel local. Pretendemos, como hicimos en Puertollano, ser alternativa de gobierno en muchas ciudades de Castilla-La Mancha que hoy están gobernadas por el Partido Socialista y, por supuesto, en el gobierno regional que actualmente preside Emiliano García Page. Esto es lo que queremos que salga de este congreso, esta fortaleza, esta unión en torno a un presidente, Paco Núñez, que hoy día, y según dicen las encuestas, no solo tiene un nivel de conocimiento altísimo entre la sociedad de Castilla-La Mancha, sino que además, si hoy se celebrasen
elecciones, si hoy se celebrasen elecciones, posiblemente Paco Núñez sería el presidente de todos los castellano-manchegos. Ahora lo que hay que hacer a partir de este momento es seguir trabajando con la misma intensidad para que esta alternativa que hoy es se consolide, se concrete en mayo del año 2023. En ese objetivo vamos a trabajar todos detrás de nuestro presidente Paco Núñez, porque lo que se demostró en este Congreso es que hay programa, hay proyecto, hay partido unido y también hay un líder al frente de ese partido. Y por tanto creo que tenemos todo lo necesario para que en el año 2023 el Partido Popular pueda ganar las elecciones regionales aquí en Castilla-La Mancha. Miguel Ángel, como presidente provincial del partido aquí en Ciudad Real, ¿consideras que el liderazgo de Castilla-La Mancha va a determinar de una forma u otra o va a tener importancia de cara a unas elecciones generales? Quiero decir, ¿que lo que ocurre en Castilla-La Mancha va a afectar a nivel nacional de cara a esas elecciones generales? Yo creo que sí, porque Castilla-La Mancha es una comunidad que de alguna manera va en la línea de lo que avanza el país, digamos, en términos globales. Sabemos que tenemos singularidades o circunstancias especiales en comunidades autónomas en donde hay, por ejemplo, partidos nacionalistas que tienen una importante presencia y representación parlamentaria, como pudiera ser Cataluña, el País Vasco o alguna otra comunidad autónoma. Pero casi siempre lo que ocurre en Castilla-La Mancha es fiel reflejo de lo que luego va a ocurrir de manera subsiguiente a nivel nacional. Lo vimos, por ejemplo, en el año 2011, cuando el Partido Popular consiguió por primera vez ganar las elecciones regionales aquí en Castilla-La Mancha y la presidenta María Dolores de Cospedal se convirtió en la presidenta de todos los castellano-manchegos, y creo que puede ser una circunstancia similar en este año 2023. Que lo que pase aquí en Castilla-La Mancha se pueda de alguna manera repetir en las elecciones generales que teóricamente vendrían unos meses después. Por tanto, yo creo que es muy importante lo que pase aquí en Castilla-La Mancha porque creo que determinará de una manera clara lo que pudiera ocurrir también unos meses después en las elecciones regionales. En ese objetivo estamos ilusionados, en ese objetivo o con ese objetivo vamos a trabajar. Y estoy convencido de que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo y si el presidente Paco Núñez sigue como está haciendo al lado de la gente, escuchando sus problemas, proponiendo soluciones a sus problemas, tanto en las Cortes regionales como trasladando estas iniciativas a las Cortes generales cuando es necesario, pues los ciudadanos van a valorar todo este esfuerzo, van a valorar todo este trabajo. Y estoy convencido de que apoyarán también mayoritariamente a Paco Núñez y al Partido Popular para que sea el siguiente presidente de Castilla-La Mancha y que a su vez esta victoria pueda ayudar a que Pablo Casado sea el próximo presidente de todos los españoles. Pues como decimos, Miguel Ángel, este gran evento para la política no solamente ha sido importante para el propio Partido Popular, sino que, como decimos, ha tenido gran repercusión en la provincia, en la autonomía y también a nivel nacional. Miguel Ángel Valverde, presidente provincial del Partido Popular, muchísimas gracias por contarnos todos los detalles de este importante congreso y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Ciudad Real al Día. Un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar aquí otra vez. Un saludo. Ya sabéis que podéis seguir el programa y mucha más información a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima.